radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Y este es el sentimiento y el sabor que no se olvida. Ocho de la mañana, 41 minutos, como lo hemos venido promocionando en el transcurso de la semana. Nuestros invitados, los Max de la Tecnocumbia, en este viernes de Farándula, el informativo del Eje Cafetero, que es radio desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, la emisora Qué Buena 92.1 FM, y es televisión desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira, con el canal regional 104 de Claro, Mundo Visión Televisión. Y redes sociales para Colombia y el mundo. El licenciado en música, director de bandas marciales, músico, productor, compositor, arreglista, Víctor Darío Ferro Grajales, el cantante Víctor Ferro. Y más adelante, porque está como con problemas de transporte a esta hora de la mañana, el productor musical, diseñador gráfico, Carlos Mario Jiménez Agudelo. Ellos son los Max de la Tecnocumbia. Víctor Ferro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro. Para usted, para toda la audiencia, para el equipo de trabajo 92.1, estamos muy contentos de estar compartiendo esta mañana en la Casa de los Artistas. Es un placer siempre visitarlos y contar con ese apoyo tan grande que nos han brindado. Muy buenos días para ustedes. Víctor, estábamos hablando de presentaciones, de lo que van a hacer este fin de año. ¿Cómo está ese movimiento de los Max de la Tecnocumbia? Muy bien, muy bien. Ha mejorado mucho. La agenda sigue subiendo, sigue creciendo gracias a todo ese apoyo de los medios de comunicación que nos dan a mostrar el trabajo de los Max de la Tecnocumbia. Este es domingo 4 de diciembre. Vamos a estar en la Viejoteca de Chavita, que es muy tradicional acá en Dos Quebradas, al frente de la Casa de la Cultura. En diciembre tenemos agenda, tenemos varias presentaciones. El 10 de diciembre tenemos presentación también acá en Dos Quebradas. El 17 vamos para Risaralda Caldas y el 25 de diciembre en la Viejoteca de La Quinta, en el Parque Olaya Herrera. Parque Olaya Herrera, sí, señor. Como dice el doctor Germán Aguirre, pues serenata musical en la mañana del viernes y hoy con los Max de la Tecnocumbia. Muy elegante, Víctor. Muchas gracias, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, pero digamos que el mes de diciembre es el mes de ustedes, los artistas. Correcto. Sobre todo ustedes que tienen ahí la tecnocumbia, que es una música que no puede faltar en ninguna fiesta, ¿cierto? Normalmente la gente coloca mucho merengue, música tropical, vallenata, pero también está la música, la tecnocumbia, que se ha venido imponiendo en los últimos años. Hablemos, ya nos comentaba pues las presentaciones ahora, pero viene también la agenda, porque apenas todo el mundo comienza a organizar sus despedidas de año en la casa, en la fábrica, en su empresa. Ahora comienza a llegar gente de Estados Unidos, de España y otros países, y lo primero que hacen es organizar la fiesta de bienvenida. Sí, señor. Y todo eso. ¿Ustedes cómo realmente están preparados con la agrupación para esta época de diciembre? Sí, estamos... Aparte de estas presentaciones que ya nos acabó de describir. Sí, señor, estamos ya programados para presentaciones privadas, en finca, reuniones familiares que quieren contar con la agrupación. En La Rochela tenemos una invitación en una finca. Vamos a estar con los Max de la Tecnocumbia, estamos preparados con la agrupación en vivo, el formato media banda, que es con algunos instrumentos en la parte de atrás, las bailarinas y las dos voces. Es un formato que está gustando mucho. Las voces mucho. Son la tuya y la de Mario. Correcto, sí, señor. Dos voces, dos bailarinas en la parte de adelante con las pistas y también manejamos la agrupación totalmente en vivo. Aprovechando esta oportunidad también de agradecerle, doctor, por todo ese apoyo que nos ha brindado en el transcurso del año, con la música de los Max de la Tecnocumbia, con nuestros videos, con ese apoyo vital para nosotros. Muchísimas gracias. Esta época de diciembre esperamos estar acompañándolo también en sus reuniones. ¿Cómo ha sido este 2022, que ya se está yendo? Excelente. Ya prácticamente faltan unos 29 días para que despidamos el año 2022. ¿Cuál es el resumen del trabajo que ustedes han realizado? Las nuevas canciones, los conciertos, las presentaciones durante todo este año. ¿Cuál podría ser ese balance? Sí, doctor, en el primer semestre tuvimos nuestra primera canción, el primer trabajo discográfico en este año 2022, que se hizo con los Max de la Tecnocumbia. En el segundo semestre tuvimos el placer de manifestarles, de compartirles a todos los oyentes, cómplices, que ha sido un éxito, que sigue rompiendo muchos
récords en las redes sociales, en las emisoras. Una canción que ha gustado mucho en nuestro video. Ha sido un año maravilloso. Estamos muy agradecidos primeramente con Dios, con todos los medios de comunicación, con los oyentes que nos han apoyado y que han estado siempre ahí subiendo el sello Los Max de la Tecnocumbia, que ya es un sello muy nombrado, afortunadamente. Entonces ha sido un año maravilloso y esperamos que cada año sea mejor. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, Víctor, ¿le parece? Por amor de Los Max de la Tecnocumbia. Cayendo en tu red, por amor descubrí que la vida es hermosa, pero a veces cruel. Por amor he llorado de pena, poco a poco aumentó mi dolor. Por amor he sufrido de veras, pero tú sufrirás más que yo. Mañana 48 minutos. Entonces, este es uno de esos temas que definitivamente la gente baila, disfruta, goza y sigue pidiendo de Los Más de la Tecnocumbia. Sí, señor, una canción que ha sonado fuertemente con este aire tropical. Quisimos vincularle el acordeón, que es un instrumento muy, muy tropical, muy alegre. ¿Se la canta usted? Sí, señor, correcto. ¿Nos quiere cantar un pedacito? Claro, claro. Bueno, vamos a ver un pedacito de esa canción, mi estimado Alejo, para que escuchemos ahí a Víctor Ferro en esta mañana. Renuncié a mil cosas, por amor fui cayendo en tu red. Por amor descubrí que la vida es hermosa, pero a veces cruel. Por amor he llorado de pena, poco a poco aumentó mi dolor. Por amor he sufrido de veras, pero tú sufrirás más que yo. Bueno, Víctor Ferro en esta mañana, aquí en el informativo del Eje Cafetero de Los Max de la Tecnocumbia. Antes de ir con la canción que están trabajando duro para esta época, hay otro tema que queremos presentar. ¿Cuál tiene ahí, Alejo? Vamos a ver, para que sigamos haciendo este recuento, es como una serenata musical a esta hora para toda nuestra audiencia en el informativo del Eje Cafetero con Los Más de la Tecnocumbia. ¿Cómo se llama este? Este tema se llama Cumbias Andinas, es un gran homenaje al grupo Los Mirlos del Perú. Sí, señor. Bueno, eso para bailar es tremendo, y eso para una fiesta, para animar a la gente, espectacular, ¿no?
Afortunadamente siempre donde estamos con los Max de la Tecnocumbia, la gente es bailando desde que llegamos hasta que nos vamos, todo el tiempo. Pues, para el próximo año ya, 2023, es que estamos a 29 días de despedir este año, ¿qué planes tienen, Víctor? Sí, sí señor, la idea es seguir con el trabajo de producción propia, seguir inculcando nuestro trabajo inédito, seguir escribiendo, seguir componiendo. Promocionando, darle fuertemente a la Tecnocumbia, se vienen cosas grandes para que estén ahí pendientes todos los oyentes que siempre nos han apoyado, que les envío un cordial saludo en las redes sociales, que siempre están muy pendientes. El 2023 promete muchas cosas buenas. Qué bien. ¿Usted sigue ejerciendo su profesión como profesor? Sí, sí, señor, claro que sí. Le envío un cordial saludo a mis estudiantes en el Colegio Bosques de la Acuarela. ¿Y lo están viendo escuchando hasta ahora? Sí, claro, ellos mantienen ahí pendientes del profesor. ¿Y la clase entonces? La clase es ahorita a las 4 de la tarde. Ah, pero ya están en vacaciones. Sí, señor, es con la banda Músico Marcial. Ya están en vacaciones. Mañana estaremos en el desfile, en las fiestas de Os Quebradas, en la cual vamos a estar vinculados con la banda de Bosques de la Acuarela. Aprovecho para invitarlos para que estén ahí. Comienza a las 10 de la mañana a partir desde la iglesia Santa Teresita, la capilla, hasta el Progreso. Vamos a estar ahí con el desfile y también a los muchachos de la banda El Agustín Nieto Caballero, que son mis estudiantes. Un fuerte abrazo para ellos. Qué bien. ¿Cómo va Cómplices, Víctor? Muy bien, Álvaro, está subiendo fuertemente en redes sociales, la tenemos ya con muchas reproducciones en YouTube, en Facebook también ya va para las 30.000 reproducciones en Facebook. Entonces, muy contento. Se le queda uno. Estaba contando ahora que de tanto escucharla hasta despierto escuchando la canción. Sí, sí, sí. Es muy pegajosa por el aire que le pusimos. Sí, sí. Tiene una parte urbana, tiene letra romántica y también arreglos de tecnocumbia. Entonces, es una canción que no se pueden perder de escuchar. La verdad, cuando uno la escucha por primera vez, queda atrapado con este tema. Y el video también, la invitación para que lo visiten en YouTube. Ahí está nuestro video oficial, un video que se hizo acá en la ciudad de Pereira. Bueno, parece que Carlos Mario Jiménez Agudero no alcanzó a llegar. No, señor, no. No alcanzó a llegar, el tráfico a esta hora. Claro, ya en diciembre se complica. Sí, mucho. Sí, exactamente. Pero bueno, aquí tenemos a Víctor Ferro en representación de los Mac de la Tecnocumbia. Vamos con ese tema, Cómplices, y usted va a cantar la parte suya entonces. Claro que sí. Vamos a ver, escuchemos. Yo muero por su amor, no tomo porque me guste el licor, yo solo quiero olvidar su amor. La noche, tú y yo, tu cuerpo encendido en mi habitación. Amantes prohibidos con derroche, tu lujuria me conoce, yo deliro por tu amor. Fugitivo, nuestro amor es fugitivo, los amantes prohibidos que se han vuelto a encontrar. Fugitivo, hoy yo quiero estar contigo y mañana su camino cada uno tomará. Amor fugitivo de una noche, tú y yo, tu cuerpo encendido en mi habitación. Amantes prohibidos con derroche, tu lujuria me conoce, yo deliro por tu amor. Fugitivo, nuestro amor es fugitivo, los amantes prohibidos que se han vuelto a encontrar. Fugitivo, hoy yo quiero estar contigo y mañana su camino cada uno tomará. Los Max de la Tecnocumbia. ¿Aló? Yo no sé cómo fue que esto sucedió, solo sé que nos miramos los dos. Le pedí su número y todo cambió, y ahora dice que yo soy su mundo. Una llamada tan solo bastó, y ahora en su mente solo vivo yo. Dice que me ama, que yo soy su amor, porque nunca se había enamorado. Una
llamada tan solo bastó. Y ahora en su mente solo vivo yo. Dice que me ama, que yo soy su amor, porque nunca se había enamorado. Que se enamora, pierde mi amor. Mario Jiménez, el sabor que no se olvida. Una llamada tan solo bastó, y ahora en su mente solo vivo yo. Dice que me ama, que yo soy su amor, porque nunca se había enamorado, porque nunca se había enamorado. Los Max. El aplauso, hombre, los Max de la Tecnocumbia, tremendo tema, tremendo. Tremendo éxito. Tema, sí, sí señor. Señor, es un batacazo, de verdad. La verdad que yo creo que está empezando diciembre y esto se va a estar escuchando por todas partes. Así en es. Lo que queda de este año. Sí, señor, tenemos mucha fe con la canción, además que es propia, escrita por nosotros, los arreglos, entonces es como, las canciones son como hijos. Claro, estamos muy contentos y con no este. No dejarla morir para que quede como un clásico. Exacto, eso, sí, moverla mucho, eso es importante. Difundirla, que los oyentes nos ayuden a compartirla, a mirarla, a visitar nuestras redes sociales para que siga esa canción sonando por mucho tiempo más. Así es. Víctor, ¿cómo aparecen en redes sociales? En redes sociales estamos como Víctor Ferro en Facebook, página Víctor Ferro en Facebook, Instagram arroba ferromusic93 y en WhatsApp también nos pueden contactar para sus eventos, actividades, para conciertos. Los Max de la Tecnocumbia estamos muy dispuestos al 312-788-9080, 312-788-9080. Ahí está el número, entonces, para que los contacten, los contraten, porque ahora en fincas, fiestas privadas, eventos públicos, lo que sea, están ustedes ahí disponibles. Presente, también. Sí, señor. Víctor, pues le deseo desde ya una feliz Navidad, muchos éxitos. Amén. Para el nuevo año y que sigan los éxitos tanto en su parte profesional de educación como al pie de los Max de la Tecnología. Amén, Álvaro, muchísimas gracias para ustedes también. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2023, que sea bonito para todos, que todos nuestros deseos de corazón se realicen. Muchísimas gracias por ese apoyo, por siempre tener la puerta abierta de estos micrófonos para los Max de la Tecnocumbia. Es un placer siempre visitarlos. Alejo Gutiérrez en el máster, un cordial saludo, mi hermano. Muchísimas gracias siempre por la invitación. A todos los oyentes, que nos sigan en las redes sociales, que ahí nos vamos a seguir, ahí nos vemos en las redes. Y para Carlos Mario Jiménez Agudero igualmente, muchos deseos buenos en lo que queda de este año para el próximo también. Sí, sí, claro. Mucha suerte. Gracias, Víctor. 8 de la mañana, 59 minutos. Bueno, ya nos programamos para una pausa comercial más en el informativo del Eje Cafetero, recordándoles que a esta hora estamos a nombre de la IPS Sinés. Es la institución de medicina biológica más destacada en Colombia. Conozca los beneficios de la medicina alternativa para la artrosis. Con la IPS Sinés pida su cita de valoración al teléfono 340-2384, marca 66, 340-2384, o visítelos en la carrera 11 bis, número 276, Barrio Popular, modelo Avenida Circunvalar, en Pereira. IPS Sinés, contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos a la pausa.